Buenos días a todos. Eh, hoy es lunes y este fin de semana Zoho está sufriendo un ataque. Eh, os queríamos contar qué es un ataque. Es importante que lo sepáis, no es para tener miedo, pero sí es muy importante que, que lo sepáis. ¿no? Entonces, el ataque se llama eh, ataque de denegación de servicio. ¿Qué es un ataque de denegación de servicio? Os lo voy a explicar en mi idioma, os recuerdo que yo no soy informático como tal, con lo cual eh, voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Un ataque de denegación de servicio quiere decir que todos, todos los que usamos Zoho, nosotros mismos que lo usamos todos los días, estamos intentando entrar en nuestra página web en la cual trabajamos con Zoho de modo diario, pero esa misma página o esas mismas páginas están recibiendo millones de visitas al mismo tiempo mediante robots, mediante equipos informáticos que la gente mala está programando para que intenten entrar en los servicios Zoho. Con esto tenéis que entender que no es que estén consiguiendo entrar, sino sencillamente que programan equipos, ¿vale? Servidores, programan bots, programan robots que intentan entrar, intentan meter un nombre de usuario y un password que no tiene sentido, que no van a poder entrar porque es inventado. Pero digamos que Zoho está invirtiendo un tiempo en avisarle, usted se ha equivocado, vuélvalo a intentar, usted se ha equivocado. que claro, imaginaos esto por millones y millones de veces. ¿Qué es un ataque de negación de servicio? Os lo voy a explicar en mi lenguaje. Imaginaos vuestro equipo de fútbol preferido, imaginaos que vais al Santiago Bernabéu si sois del Madrid, o que vais al Nou Camp si sois del Barça, y resulta que alguien puede haceros la puñeta, lo que hace es... Invitar a miles y miles y miles de personas que van a llegar al estadio al mismo tiempo que tú y que se van a poner bloqueando las puertas. Eso es un ataque de negación de servicio. Tú tienes tu ticket, tú quieres entrar, pero no puedes, porque sencillamente hay miles de personas allí que, que no es que quieran entrar, no es que tengan el ticket, pero es un ataque contra tu equipo de fútbol para que tú te sientas insatisfecho. Venga, ¿qué está haciendo nuestro equipo de fútbol? ¿Qué está haciendo Zojo? O sea, no os tenéis que preocupar porque esto os lo estamos contando para que seáis parte y, y seáis conocedores y, y, y sepáis que estamos trabajando en ello. Pero esto pasa desde que Zojo es Zojo. Es decir, que a nuestro equipo de fútbol lo atacan todos los días y todos los días se defiende contra esto, ¿ok? Entonces, lo único que tenemos que tener en cuenta es que nos puede costar un poquito más entrar en nuestras aplicaciones pues bueno es un momento de tener un poquito más de paciencia vale y Zoho está activando Zoho tiene sus planes de contingencia y vosotros tendríais que tener vuestros propios planes de contingencia os vamos a dar a tres cuatro consejos como plan de contingencia pero entendamos que zojo como zojo lo que hace es mediante bueno mediante su tecnología es intentar derivar intentar saber quiénes de nosotros que intentamos entrar, somos de verdad sus clientes y quiénes son máquinas, eh, y darle paso a los que detecta que son clientes en base a las IPs, es decir, si te estás conectando desde tu despacho de siempre, Zoho ya sabe que ese despacho es el tuyo, en base al tipo de nombre de usuario, en base al tipo de contraseña, en base a miles y miles de técnicas que ellos utilizan. ¿okay? ¿Pero cuál es tu plan de contingencia siempre que esto pase? Bueno, siempre que implantamos un, un CRM, Damos eh, cuatro consejos en caso de que se detecte algo como esto, ¿vale? El primero de ellos es, si no podéis entrar en vuestro eh, CDM por el motivo que sea, no solamente por Zoho, por Zoho, porque te falla internet, o porque tu navegador está un poco cabezón, utiliza la app del móvil. La app del móvil, la app del celular, trabaja offline. Si trabaja offline, no te preocupes, cuando coja datos, cuando ella pueda, se sincronizará y te subirá los datos a la, a, a la nube, ¿okay? Luego tienes un segundo acceso que te aparecerá en este momento debajo del vídeo, ¿vale? Que es un acceso de solo lectura. Estos accesos de solo lectura tenéis que entender que son otros servidores de Zoho, ¿vale? Que no son los, vamos a decir, en este caso, pues los atacados eh, por estos bots, por estos robots, ¿vale? Y son eh, servidores que son solamente para que tú puedas leer tus datos dentro de Zoho, pero que no te permiten escribir datos nuevos. Entonces, servidores de solo lectura se utilizan para estas situaciones, tenemos con CRM, tenemos con mail, tenemos con diferentes aplicaciones, ¿ok? Tercera estrategia de contingencia, decimos, utiliza los formularios web, ¿vale? Los formularios web, los webform, si estamos hablando de CRM, son formularios que te permiten insertar datos dentro de tu CRM, pero no por el canal que siempre utilizarías. Fíjate que si estamos hablando en el ejemplo del campo de fútbol, tenemos que pensar en cómo accedo a mi sitio, cómo accedo a mi silla, no por la puerta habitual, ¿vale? Pues utilizar un formulario web de CRM, el propio tuyo de contacto, el tuyo. Estoy pensando en el caso de eh, alta de contacto, alta de lead, o incluso si utilizamos Zoho Survey, ¿ok? Acordaos que Zoho Survey se integra con CRM. Podíamos, cuando hemos planteado, cuando hemos implantado CRM, pensar en estrategia de contingencia, si tengo que darle alta una oportunidad y no puedo entrar en mi CRM, me voy a ir a un survey que tengo pensado para eso y que solamente conozco yo y lo voy a teclear ahí. Cualquier duda, nos llamáis y os ayudamos. Cuarto método, cuarta idea, cuarta estrategia de contingencia para vuestra casa. Desde vosotros, no hablo desde papá Zojo. Acordaos, si estamos hablando de CRM, que tenéis una funcionalidad que se llama Mail Dropbox. Dropbox no es la caja azul famosa de la aplicación, sino Dropbox es un concepto. ¿Ok? Entonces, en este caso, el mail de Dropbox, ¿vale? Es una cuenta de email propia de tu CRM que solamente tienes tú y que solamente funciona para ti, a la cual, si tú mandas un email ahí uh, a esa cuenta, eh, si mandas un email con copia a un cliente, digamos, vale, eh, a un email a un cliente con copia hacia esa cuenta, quiero decir, ese dato también se va a dar de alta dentro de tu CRM. Acordaos, bueno, esta ya es la funcionalidad de, de Dropbox, que ese email se quedará cosido a la ficha del cliente, pero si no existe ese contacto o ese lead, en ese instante se dará de alta automáticamente. Bueno, podéis utilizar... Estas estas cuatro no elijáis utilizarlas todas y otras muchas estrategias de contingencia. Acordaos que cuando vayáis a implantar una herramienta zojo o de cualquier otro sistema tenéis que pensar cómo lo voy a usar, cuando funciona y cómo lo voy a usar cuando no funciona. Bueno, cualquier cosa estamos aquí, botón de chat, teléfono, Skype, lo que haga falta. Chao.